Se estremece Saravena con la explosión de promociones, ofertas y premios del supermercado Macroeconomía. Supermercado Macroeconomía es ahorro, comodidad, excelente servicio. En Macroeconomía le invitamos a participar del supermercatón. Además, utilice nuestra tarjeta de puntos para comprar y ganar. Y como si fuera poco, por compras superiores a 50,000 pesos, participe del sorteo de una hermosa nevera. Estamos ubicados en la Diagonal 30, número 1284, Macroeconomía, donde comprar es ganar. Y dos proyectos fueron aprobados en el reciente OCAD municipal que beneficiarán al sector ganadero y a la comunidad cercana al complejo petrolero de Caño Limón. Los dos proyectos suman los 9,000 millones de pesos. En el OCAD municipal de Arauca fueron aprobados dos proyectos para la capital araucana, uno que beneficiará al sector ganadero y el otro al sector rural. Se llevó el OCAD municipal, de los cuales fueron presentados dos proyectos que ya se venían trabajando desde el año pasado. Se habían cumplido 3 mesas técnicas para dejar ok estos proyectos y ayer fue aprobado por unanimidad con 3 votos por parte del Departamento Nacional de Planeación, por parte de la Gobernación y por parte del municipio, 2 proyectos importantes que van a impactar el área rural de nuestro municipio de Arauca. Uno es un proyecto por valor de 3.164 millones de pesos que tiene que ver con el repoblamiento ganadero. Es un subsidio que se le da en especie a pequeños productores, ¿sí?, de acuerdo a una caracterización hecha por el municipio de Arauca, y que va a impactar la zona rural de nuestro municipio, diferentes veredas. Esto no está concentrado en un corregimiento específico, sino en varios corregimientos de nuestro municipio de Arauca. En uno de los proyectos está la pavimentación de algunas vías rurales que tengan injerencias en el complejo petrolero de Caño Limón. También está un segundo proyecto que fue aprobado por valor de 6,000 millones de pesos, que es una pavimentación de una vía rural bastante importante, que es la despensa agrícola de nuestro municipio, como es el sector de El Sinaí, Nubes A, Nubes B, ¿sí? Es un proyecto de pavimentación de casi 4 kilómetros de esta vía importante, donde nuestros campesinos cultivan el cacao, la yuca, el plátano, arroz, ¿sí?, y donde vamos a fortalecer estos pequeños campesinos agrícolas con este proyecto importante de pavimentación de esta vía. Los recursos para el sector ganadero de la capital araucana provienen de regalías. Los dineros del sector de la ganadería fueron dineros de regalías y fueron aforados por nuestro alcalde Benjamín Socadagüí para este proyecto importante. Y los dineros que se van a invertir en la vía son dineros que vienen de incentivo a la producción petrolera por el Ministerio de Minas y Energía, donde establecen que esos mismos dineros sean invertidos en las zonas de producción donde ellos tienen sus campos petroleros. Por eso se escogió la vía de Todos los Santos, que conduce la yuca, el Sinaí, Nubes A, Nubes B, y teniendo también en cuenta que es una despensa agrícola de nuestro municipio para ayudar a mejorar la transatibilidad de ellos en las calles. Los 6,000 millones de pesos solo se pueden invertir en el sector rural del municipio de Arauca. No, solo se va a invertir en ese sector, donde esperamos impactar más de 15 veredas de este sector de Todos los Santos. Algunos pequeños ganaderos del municipio de Arauca recibirán estos incentivos por parte de la administración municipal.